Hola amigos, eso que están viendo allá es la luna. Y pues en el video de hoy quise salir con ustedes a hacer este recorrido y vi unas fotos increíbles de ustedes. Bueno, no ustedes precisamente. Había gente que estaba compartiendo videos, digo fotos de la luna. Y dije, ¿por qué no salgo a hacer algunas fotos de la luna? Entonces tomé la cámara y vine por aquí. Ustedes a lo mejor ya conocen este lugar porque es el puente que está cerca de donde vivo, y desde aquí vengo a hacer algunas fotos de la luna para que ustedes se den cuenta, allá está la luna. Amigos, estoy ahorita... Oh, Fernanda. Ah, bueno, estaba haciendo una prueba because I want to try to a shoot from the moon. Bueno, no, es que estoy desempolvando la cámara. Entonces los quise traer a este recorrido porque pues es aquí cerquita. ¿Dónde vivo? Esta cámara no tiene como tal un modo nocturno. Es semiprofesional, es una Canon HDX10, me parece que es el modelo. No lo alcanzo a ver porque está muy oscuro. De hecho, para hacer una cámara normal se ve bastante bien. Oh, corre. Y pues estaba viendo algunas fotos que habían subido de la luna y dije, ¿por qué yo no hago unas fotos mías también? Y et voilà, ahí está la luna. Vean el poderosísimo zoom de esta cámara. Vamos a tratar de enfocar. Esta zona que están viendo, pues ustedes ya habíamos venido caminando aquí en el día, pero le da un aire misterioso en la noche. Entonces estoy caminando hacia como por aquí porque necesito, no traigo un, ¿cómo se llama?, tripié para poder hacer una buena toma de la luna. Por eso me voy a apoyar del barandal del puente. Toda esta zona de aquí es Las Lomas. Ya también lo conocía. Y así es la ciudad de noche. Bueno, antes de pasar allá lo que es la luna, les quiero enseñar pues esto. Y allá enfrente está el Cerro de las Mitras. Parecen estrellas. Y hacia allá está. Hacia allá está la luna. Ustedes no la pueden ver todavía, pero está justo aquí arriba.
con este zoom es bastante difícil, si no traes un tripié, poder enfocar la luna, porque sí. Pero vean, pues hoy los traje un rol hasta la luna. ¿Quién los consiente más que yo? Vean qué belleza. Vean qué belleza. Wow, qué impresionado. La verdad, amigos, les voy a confesar algo. No creí que fuera a puro pulso lograr este video. Pero está increíble. Está increíble. La verdad me dejó muy impresionado. Y pues nada. Eso. Qué bueno que están compartiendo conmigo este momento. Es un gran logro. Un gran orgullo para México. ¡Uy! Oh, se está perdiendo. Aquí está otra vez. Oh. Es que, o sea, a este zoom estoy enfocando a 75x. A este zoom es muy difícil, si no trae uno un tripié, poder mantener el enfoque, porque el más mínimo movimiento, pum, se te mueve. Entonces vamos a esperar a que se aparezcan en algunos aliens. Si ustedes ven aliens ahí, lo pueden ir mencionando en los comentarios, si ven naves espaciales o cosas. Yo nunca he captado nada en los videos, pero hay gente que sí. ¡Oh, se me movió! Voy a tratar de que quede estable para que vean, o sea, no entiendo cómo hay gente que cree que la Tierra es plana cuando tenemos tanta tecnología para, por ejemplo, enfocar la luna. O sea, la veo redonda. Pero bueno, no vamos a meternos en esos temas terraplanistas ni nada. Amigos, esta luna está hermosa y espero que ustedes estén disfrutando también. Estoy ahorita utilizando pues la cámara semi-profesional con un poco de asistencia de antimovimiento que tiene esta automática, pero a pesar de eso sí se mueve bastante. Y también estoy aquí en una posición bastante incómoda en el puente, recostado para que me mueva lo menos posible y aguantando la respiración. Porque, ¿qué les voy a decir? Bueno, aprovecho para contarles que mi interés por la fotografía, bueno, mi interés en grabar videos inició primero con la fotografía. Y por eso tengo esta cámara, ya está viejita un poco. En esos tiempos no podía adquirir una cámara profesional como tal, porque pues carísimo, y bueno, siguen siendo caras, pero ahorita yo creo que sí la pudiera conseguir, pero ya no es mi prioridad. Y esta parte tiene un modo, digamos, como manual. O sea, lo único que no puedes hacer con esta cámara es cambiar las lentes, pero sí tiene el modo manual donde puedes ajustar todos los ajustes de la cámara y toma fotos muy padres. No lo había utilizado desde hace mucho tiempo porque pues tenía el teléfono que ahorita está descompuesto, que me ayudaba mucho, ¿no? Esta es un poquito más pesada, no es tanto práctica de llevar. Y no la tenía pensada para hacer videos. Después de repente empecé a grabar videos, pero me da un poquito de pena todavía salir a la calle y que me vean con la cámara. Por eso, ¡oh, ya se desenfocó! ¡Dios santo! Pero vamos a enfocarlo otra vez. ¡Wow! El enfoque está muy padre. Pues bueno, les estaba contando eso, que me da un poco de pena todavía salir a grabar y que se me queden viendo, porque sí, o sea, pues ven que todavía no salgo en los videos así como que yo completamente por, pues ese detalle, yo creo que en próximos videos a lo mejor tengo pensado hacer entrevistas y cositas así. Ya estaré saliendo, tengo un proyecto ahí que les voy a ir contando a poquito. Pues antes, digo, siempre quiero agradecerles a ustedes, los 5400 suscriptores que han estado apoyando el canal, porque realmente su vista, su like, me apoya bastantísimo.
Gracias a ustedes pues hemos podido adquirir pues el estabilizador, algunos detalles, ¿no? Para ir mejorando. Al final de cuentas es un hobby que les estoy compartiendo y es una manera de poder acercarme a ustedes también, yo creo. Y pues bueno, es eso. Ya nos pusimos sentimentalistas mientras apreciamos la luna. Amigos, los dejo con estas imágenes increíbles de la luna. Espero que les haya gustado este video. Ha sido un poquito corto, pero me parece bastante interesante. Así que los veo en un próximo video. El día de mañana va a haber otro video. ¿Qué les quiero decir? Les quiero pedir un favor. No es cierto. Bueno, sí, denle like si les gustó este video. Compártanlo también. Si... se me va el avión. Se me va la mente a la luna. No, pues nada. Les estaba comentando, hay mucha gente que ve el canal y no está suscrita. Porfa, suscríbanse. Si les gusta este contenido, si no les gusta este contenido, ustedes pueden anotar en los comentarios qué tipo de videos les gustaría ver. Y pues nada, ya se desenfocó otra vez. Espero que disfruten la luna, amigos. Los veo en un próximo video. Adiós, bye, corto. Ay, cómo se apaga esto. Tiquití. Espérenme que no quiero arruinar. Oh, qué hermoso. Les voy a dejar con esta imagen. Ahora sí, me voy, amigos. Muchas gracias por estar viendo este video. Gracias por su apoyo. Los TQM, por alguien me preguntó, es T de Tito, Q de queso, M de mucho. Los quiero mucho. Adiós, bye, corto. Ahora sí, ya me fui. Para siempre, no. Hola, amigos, pues se me hizo que la luna estaba muy padre y la quise compartir con ustedes, así que vine a grabar este video. Denle mucho like y suscríbanse. No es cierto. Uy, ¿qué pasa?